primer dibujo no lo recuerdo. No me acuerdo. Siempre he dibujado. Es algo que me ha servido desde muy pequeña para, supongo que para aislarme de las cosas que no me gustaban, ¿no? Para encontrarme un poco en un espacio donde yo controlaba todo, ¿no? Donde controlaba o no, pero al menos en un espacio en el que estaba a gusto. Sí que recuerdo el primer cuadro al óleo, que fue un desastre. Ese era un barco luchando contra una tempestad y había unos marineros que, bueno, fue un desastre. Pero fue el primer regalo que le hice a mi abuelo, ¿no? Y que realmente le hacía desde lo más profundo de mí, ¿no? Guardo un buen recuerdo de aquel cuadro. Justamente intento sacar todo lo que puedo del referente, ¿no? De la persona a la que estoy dibujando. Cada vez intento poner menos de mí. Como yo ya aparezco muchísimo sin quererlo, intento hacer el esfuerzo de mostrar a quien dibujo tal y como es o tal y como yo lo veo. Cuando estoy dibujando, muchas veces desaparezco y es como, bueno, es maravilloso, ¿no? Porque poder desconectar de todos los problemas y de todo aquello que te atormenta. Pero muchas otras veces soy muy consciente de lo que estoy haciendo y sí, me sorprendo, ¿no? Y disfruto muchísimo y sí, he llegado a emocionarme, claro. Thank you.